amigos. Esto es lo que ha estado picando ahí atrás. Esperemos que esta naturaleza vengan los grandes. Miren amigos, qué belleza esta, está buenísimo. Tiene un promedio de 19 pulgadas, vamos a medirlo a ver. Miren qué hermoso está ese. Vamos a medirlo a ver, ¿ok? Este tiene que medir más de 12 para podernoslo llevar. Y tiene, recuerden que este, una cosa muy fundamental, es desde la horqueta, ¿ok? Solo tiene 17 pulgadas y media. Así que está buenísimo para la casa. Bueno, y esta que agarramos antes de Bluefish, es una chopita, también la vamos a guardar, ¿ok? Y es una buena picada ahí, veremos a ver. Miren amigos, miren qué clase blue. Miren amigos, producto a que yo no uso alambre, yo uso el líder, que es un nylon. Siempre, cada vez que lo saco, me los corta. No sé cómo, pero realmente tienen unos dientes. Miren cómo están. Siempre me los cortan. Pues, la temperatura está súper fría aquí en la Florida, está ahora mismo como a 53 grados. Quizás para otros lugares no es frío, pero aquí en la Florida sí está frío eso. Y están picando muy buenos los bluefish ahora, ¿ok? Aquí lo tienen. Este recuerden que tiene que tener más de 12 para llevarlos, vamos a medirlo. Tiene 19 pulgadas, está súper bueno.
amigos, pues está súper grande también. Parecen hermanitos. Como pudieron ver, hemos agarrado dos a la vez. Aquí están, buenísimos. Yeah, you're good. Just gut them and you're fine. Leave their head on there and you're good. Yeah, that's what I got. That's what I said. Y'all have a good one, okay? Thank you. Bye. Yeah. Bueno, amigos, pues eso ha sido el resultado de la pesca. Sinceramente, hay un frío que pela. Está rico para estar en la casa, pero aquí estamos pescando para ustedes. La temperatura debe estar como unos 51 grados Fahrenheit. Y este ha sido el resultado de la pesca de hoy, se los voy a enseñar. Tenemos un blue por aquí. Les he quitado las agallas y las tripas porque para que se desangren un poco y sean mejor para comer. Así que, como lo pueden ver, hemos agarrado 4 bluefish, están buenísimos. Y como un tip, ustedes aquí en la Florida, la medida mínima de ellos son de 12 pulgadas y puedes coger hasta 10. Eso sería de horquilla. ¿Qué significa de horquilla? Todos los peces que tienen las aquí, todos los peces que tienen la cola así, ok, en tiempo de horquilla, la medida es hasta la punta de abajo, no es con la cola cerrada, sino de horquilla sería aquí. Y lo otro, aquí en la Florida te permiten quitarle lo de adentro y las agallas, pero no les puede cortar ni la cabeza, ni la cola, ni filetearlo, para que no se metan en problemas, como vieron al oficial ya chequeando. Y nada, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Así que los quiero, amigos.